Buenas tardes, simpáticos seguidores del canal de YouTube de María Redondo. Son las 15:48 del jueves, día 5 del 2022. Como podéis ver, estoy haciendo limpieza, pero hoy yo a diario hago todo esto, a diario, ¿eh? Ahora el papel es papel limpio, ¿eh? No es papel sucio, es papel de haber secado el inodoro. Lo que os quiero decir, cómo limpiar las rayas del suelo. Mira, yo he hecho chorros de lejía, que es ropa para la ropa blanca, porque ahora no tenía otra, pero me funciona. Ahora se me ocurrió la idea, pues, de mostraros cómo se limpia. Porque estaba ya, yo frego cada día, pero lo hago una vez al mes, las rayas. Allí al fondo, a lo mejor se puede apreciar un poquito aquí, raya oscura. Pero mirad cómo queda el suelo, las rayitas y el suelo este. Que esta casa tiene dos suelos, ¿ves? Esta y esta. Vivo de alquiler y nada. Si te ha gustado mi compañía, abónate a mi canal. Regálame un like, dejando un comentario y activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y así es como limpio yo las rayas del suelo. Con lejía que lleva detergente, que es para la ropa blanca, porque hoy no tengo de la otra normal, pero hace el mismo efecto, porque mira, las rayas, y con la escoba, ¿eh? Y con la escoba, ya está lista, y también deciros que yo no voy a fregar, sino con este toalla vieja que tengo un siglo, que la voy a tirar a la basura ahora cuando la termine de emplear, la pongo como mopa, y la voy pasando por todos los rincones y por aquí, por el centro del suelo, hasta que se seque. ¿Para qué fregar y enjuagar y enfregar y enjuagar? Yo lo hago así. Y luego voy a proceder con el suelo de la cocina también, que ahora lo voy a enseñar. El suelo de la cocina, ¿veis que tiene? Es que ya no tiene ni el cemento ese, ¿veis? Pero conté con eso, está limpia. Pues también voy a proceder aquí a limpiar con el mismo método. Y bueno, lo dicho, un abrazo muy fuerte a todos mis simpáticos seguidores y no seguidores del canal de YouTube de María Redondo. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Este es el suelo de la cocina y mis pies. Adiós.